A continuación, un poco de psicometafísica discordiana. Y comenzó a difundir que jugar libremente era pecaminoso por ser contrario al camino ordinario que sigue la creación. Mirad todo el orden a vuestro alrededor, decía. Y con estas palabras convenció a una multitud de seguidores de que la realidad era como una chaqueta de fuerza y no era